bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos a viernes, día 11 de mayo. Son como que las 3 de la tarde. Ha sido un día algo movidito. He empezado a trabajar a las 7 de la mañana. En mi trabajo hago jornada partida. Yo sola me organizo, es decir, que trabajo por la mañana con España y luego por la tarde. Y luego he ido a ver un piso. Y la cosa es que en la casa en la que estamos nos quedamos hasta el 1 de junio. Y a partir del 1 de junio nos tenemos que mover a otro sitio temporal. En la casa en la que estamos nos piden como $1000 más por quedarnos en junio, alegando de que es época de verano, etc, etc. Sí que es cierto que estamos bastante cerca de la playa, estamos como que a 4 manzanas, pero es bastante inaceptable, ¿no? Sientes como que te toman el pelo mucho. Entonces, ya desde la semana pasada empezamos a buscar otras opciones y la cosa es que, pues, gente que quiera alquilar para corto plazo, que no sea un Airbnb, no hay tanto. Entonces, muchas opciones no hemos tenido, la verdad. Pero ayer vimos un piso y hoy vamos a ver dos más. Bueno, uno ya lo he visto. Ayer vimos uno en el centro de la ciudad, en el barrio de Gaslamp, que está muy bien, nos lo dejan un mes y medio. Y hoy he visto otro que está en el barrio de Little Italy, que justo esta semana hemos ido porque todavía no lo hemos visitado. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque es muy urbano, no es rollo en donde estamos que es más hippie, más bohemio, es rollo más urbano. Pero me mola un montón porque hay un montón de sitios de restauración, hay un montón de italianos, que a mí me encanta la comida italiana. Es que está muy cerca del centro, está muy cerca de lo que es el paseo marítimo. Entonces vi el piso. La verdad es que me gustó mucho. Marcos no pudo venir conmigo porque está trabajando. Y la chica, pues eso, me dijo que quien antes me dé la fianza, pues se lo queda. Hoy a las 5 de la tarde vamos a ver otro en el barrio de La Joya, que es un barrio que nosotros lo teníamos muy en mente desde un principio y la verdad es que no está nada mal, pero está como muy para el norte de la ciudad. De todas formas hay que ver la zona y ahí sí que os voy a llevar. No os voy a enseñar el piso porque seguramente pues no nos dejen, ¿no? Pero luego os voy a llevar conmigo de paseo para explicar qué es lo que nos ha parecido. Como que a las 4 queremos salir para allá, o 4 y cuarto, porque Marcos tiene pánico al tráfico y Marcos es la persona más puntual del mundo. Y luego no sé, seguramente ya que estamos ahí nos quedaremos a cenar por ahí. Nada, voy a ver si ha terminado este hombre de hablar y podemos comer algo, que me he comido una chocolatina del hambre que tenía. Y nada, os voy contando. Empieza nuestro cuarto fin de semana aquí en San Diego. Bueno, pues acabamos de ver el segundo piso. Está en una zona súper mega tranquila, un poco demasiado. Está bastante al norte, bastante alejada. Este es el parking del común y está como en una comunidad que, en lo que nos contó la inquilina, pues eso, que viven aquí los profesores y la gente docente de la universidad. El piso era muy pequeño, no era un estudio, pero era casi un estudio. Y entonces vamos a ir por el que vi yo esta tarde, el que está más en el centro. Vamos a escribir ya a la chica porque aquí las cosas vuelan, así que puedo escribirle ya para hacer una reserva y a ver si tenemos suerte. Ahora creo que no sé lo que vamos a hacer, pensaba que nos íbamos a quedar por aquí, pero no hay mucho que hacer. Yo me quiero hacer unas fotos, pero a ver, vamos a ver. ¡Si no se te ve! ¡Hola! Desde el rincón conocido. Estamos en casa, son las 8 de la tarde. Tengo que decir que hemos escrito a la propietaria del piso que os dije que estaba por el centro, que nos gustó al final y que al final parece que sí, que tenemos casita. Así que muy bien, es una tarea bastante importante no quedarnos sin casa. Marcos no la ha visto, pero confía plenamente en mi opinión. Firmo el lunes los papeles. Tendremos la casa por 3 meses, de junio a agosto. Y en septiembre ya buscaremos una cosa más
obviamente más de largo plazo. Nos vamos a cenar sushi a un sitio al que hemos ido ya varias veces, que nos encanta. Y yo estoy bastante cansada porque ha sido un día bastante cañero. Ha estado lloviendo toda la tarde, o sea que no he podido hacer ni las fotos ni el vídeo. Mañana me tocará levantarme prontito. He aprovechado mientras tanto para editar el vídeo. Y mañana tenemos un evento con los españoles que están aquí en San Diego, que tenemos ya un grupo en WhatsApp y todo, eso ya es muy oficial. Así que mañana tenemos planes, será un fin de completito como siempre. Buenos días, hoy estamos a sábado día 12. Son las 10 y pico de la mañana. Llevo la misma ropa que ayer, porque ayer no pudimos hacer las fotos y el vídeo, y tengo que hacer las fotos y el vídeo, así que me he visto igual. Vamos a intentar desayunar en mi sitio favorito, pero no tengo grandes esperanzas porque siempre está llenísimo. Es el sitio que descubrimos el primer día que estuvimos en San Diego. Voy a ir por nuestro barrio. Hay un espectáculo de cometas en la playa y hemos invitado a nuestros amigos de San Diego, de los españoles, para que vengan aquí y vamos a la playa, pues a comer, tomar unas cervezas y lo que surja. Y no nos queda mucho tiempo, pues yo pensaba que el rollo de las cometas es en la playa, pero es en un campo de fútbol que hay. Bueno, ayer cenamos sushi, pero no en el sitio que yo quería, que también estaba lleno. Es que elijo bien los sitios. Están muy ricos, pero están llenos siempre todos. Hello. Me veis con un look cambiado y un poquito más tarde. Al final hemos desayunado en mi sitio favorito, que es el Breakfast Republic, que había un montón de gente en la puerta y yo pensaba que iba a estar lleno, pero nos han sentado enseguida. Hemos desayunado súper bien. Hoy hemos grabado un look porque me faltaba un look para el vídeo de mañana y eran ya como que las 12 y algo y ya había llegado gente de nuestro grupo de españoles aquí a nuestro barrio. Entonces Marcos ha ido con ellos y yo me he ido a casa. Primero, me he ido a cambiarme porque los zapatos que llevaba me estaban matando. Y segundo, porque necesitaba grabar la parte hablada del vídeo que voy a subir mañana. Es que lo necesitaba porque si no, no iba a tener luz y no iba a tener momento. Son ahora la 1:30. Voy ya para allá, voy andando, son 10 minutos al sitio donde están, que están en un como una especie de ático, esto en un bar, tomando unas cervezas que no sé ni cuántas son. Estamos en la maravillosa playa de Mission Bay con un trillón de personas arriba y abajo, con las bicis y con todo tipo de transportes o corriendo. Nos hemos venido aquí a desayunar, un paseo súper largo, súper agradable para pasear o andando o con bici o lo que sea, que tiene por un lado las pedazos de casas y al otro lado tiene la pedazo de playa. Es una zona espectacular, a Marcos le encanta. Ayer os dejé unas imágenes, no hicimos mucho, digamos. Hicimos a la española de quedarnos 1000 horas en un bar. Fuimos a ver el atardecer y nos cambiamos a otro bar. Hoy nos hemos levantado a las 8:30 y estoy así un poco cansada, más que nada, porque ayer también estuvimos muchas horas en el sol y tal. Desde ya conocida ubicación, estoy en mi habitación como siempre grabando. Hoy estamos al lunes día 14, ayer no grabé nada por la tarde ni hoy por la mañana, porque ayer por la tarde lo que hice fue tirarme toda la tarde editando y trabajando. Edité el vídeo de mi lookbook de los fines de semana, que ya lo he subido ya y ya está en el canal. Tuve que trabajar un poquito ayer por la tarde porque esta mañana fuimos a firmar el contrato de nuestra casa
como os dije, nos vamos a mudar el 1 de junio a otro piso. Lo quería grabar esta mañana, eran las 10 de la mañana cuando habíamos quedado con la dueña, pero ha surgido un malentendido con los tiempos, no nos daba tiempo por ningún lado, entonces ni cogí la cámara ni nada porque íbamos un poco nerviosos, entonces pues no lo grabé. Eso fue a las 10 de la mañana. Lo que me gusta de este piso es que estamos en contacto directo con la dueña, no estamos a través de ninguna inmobiliaria ni nada de eso pagando comisiones a la inmobiliaria, etc, etc, etc. Así que guay. Y luego por la tarde pues he estado trabajando, he estado enredando un poquito con el canal. Son las 3 y media de la tarde, me quiero arreglar porque tengo que empezar a grabar otro vídeo. No quiero parar, pero el ritmo es un poquito exigente. Tenemos que hacer la compra también, tenemos que hacer varias cosas y yo tengo que hacer por mi cuenta varias cosas que tengo ahí pendientes que os quiero contar luego más tarde. Quiero arreglarme ahora y grabar porque me voy a quedar sin luz. Y luego tendré que empezar a editar el vlog porque hoy estamos a lunes y lo quiero subir para el miércoles. En fin, un montón de cosas. Luego os voy contando. Con unas pintas un poco cambiadas, un poco quizás demasiado para ser lunes, pero todo sea por el canal. Llevamos que es para grabar el vídeo, no voy a salir aquí así a ningún lado. Es el segundo outfit que voy a grabar. Estoy grabando en mi jardín, haciendo la lela absoluta. Me siento muy ridícula, pero bueno, no pasa nada. Estoy grabando el vídeo de los looks de graduación, que ya lo tendréis en el canal. Entonces pues... este es el look del mono, que el mono me encanta, es de ASOS, como ya lo sabéis. Y Marcos ha ido a correr y cuando vuelva haremos la compra porque tenemos la nevera vacía. Estoy saliendo al jardín. Por cierto, ahora os enseñaré la casa, que ya no me hace ilusión porque dentro de 2 semanas dejará de ser nuestra casa. Así es que me encanta hacer el ridículo en la vida. Y este es mi set de grabaciones. No está mal. Segundo look grabado, siendo la imbécil delante de los vecinos, pero bueno, no tengo mucha vergüenza, debo decir. Os voy a enseñar la casa, ya que estamos. No es muy grande ni está muy arreglada y la luz va a cambiar muchísimo, pero bueno, yo os la enseño. Porque os lo prometí y yo os la enseño. Estamos en la puerta y este es el salón y los aviones pasando. Está la tele grande, hay una mesita, hay un sofá con cosas de Marcos. Aquí hay 2 maletas. Al final ni las deshice porque sabía que no nos íbamos a quedar en esta casa. Entonces ahí están. Aquí hay un armario. Y aquí tenemos la cocina. Que voy a poner la luz. Esto es donde trabajamos Marcos y yo. Esta es la mesa de la cocina, pero aquí nunca comemos. Comemos en el salón, en la mesita pequeña. Y esta es la que utilizamos para trabajar. Esta es la cocina, que es bastante antigua, pero no pasa nada. Ahí tenemos una plancha que hemos comprado, comida que nos ha sobrado de la comida. Está bastante bien porque es bastante grande. El piso al que nos vamos es más pequeño, vamos, es una cocina americana. Pero bueno. Aquí tenemos el pasillo. Al final del pasillo hay una especie de cómoda y un armario arriba. Este es el espacio de Marcos. Esto es lo que él tiene. Y luego aquí pasamos a la habitación. Esta es la cama, que hay un trillón de cosas, pero hay un trillón de cosas también porque estoy grabando. Pero a Marcos le encanta dejar esto así. O sea, esto es tu zona y a él le encanta. Cada vez va más, aunque ahora hay un par de cosas mías. Este es el tocador con el espejo, que tampoco está del todo organizado, pero tampoco está muy mal. Pero eso, porque estoy grabando y estoy cogiendo constantemente las cosas. Aquí tengo todas mis zapas, un espejo. Y nada, pues una cama, una mesita, un armario, cosas que tengo que devolver a ASOS, en fin. Y luego está el baño, que no os lo voy a enseñar mucho, os voy a enseñar así un poquito. Que está la bañera ahí, pues, y hay un váter a la vuestra derecha, no hay nada más. La casa no está mal, pero creo que me gusta más en la que vamos a estar, aunque esta zona también me gusta mucho. Pero bueno, por cambiar un poquito para probar cosas nuevas y conocer zonas, hay una zona muy grande de restauración y tal, y puedes ir andando a cualquier sitio. Ya os la enseñaré cuando nos mudemos, que ahí sí nos vamos a quedar 3 meses. Oh,
como unas semanas más para adelante, pero es que cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta que no había grabado la despedida. Así que bueno, simplemente daros las gracias por seguir ahí. Sé que he tardado un poquito en reaparecer y subir vídeos, pero bueno, espero que no os importe. Si os ha gustado este vlog y queréis que siga con estos vlogs, dadle a los deditos arriba y suscribirse a mi canal. Vienen vídeos muy interesantes durante esta semana. Y nada, os mando un beso enorme y os veo muy pronto en un nuevo vídeo.